Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros el profesor Renato Paiva, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a arrancar con Javier Rojas de TUDN. Adelante, Javier. Gracias. Profesor, buenas noches. Quisiera preguntarle primero, en lo mental, ¿qué le deja este partido tan, con circunstancias tan complicadas que tuvo para su equipo y que no remontó, pero sí alcanzó en el marcador con categoría y en esas circunstancias adversas también preguntarle el tema del arbitraje? ¿Cómo lo deja? Buenas noches. Un abrazo, Pedro. Gracias. La vida sigue. Gracias. En lo emocional me deja el entrenador seguramente más orgulloso de México hoy, pero sin ninguna duda. El fútbol son errores, planteamientos buenos, malos, lo que sea, lo que mis chicos han hecho hoy. Obviamente con errores tácticos, técnicos, posiblemente de mi parte, pero lo que ellos han hecho hoy, y ya lo habían hecho aquí en el partido con Chivas, con 10, no es fácil. Y eso es la construcción y el crecimiento de un gran grupo y de un gran equipo. Un partido que a los 7 minutos podría estar 2-0. A los 7 minutos, 2-0. Volvemos al sí. Y volvemos a la eficacia, porque León tuvo una eficacia muy grande en la última jugada con el balón en el palo. Pero poco más. Y nosotros, después del gol, a los 7 minutos eso, y después del gol de León, lo que también valoro es la tranquilidad y la tranquilidad táctica. Porque estás perdiendo y porque puedes caer en el error de que la emoción sea más fuerte que el cerebro y dejes de jugar a lo que entrenas y dejes de jugar a lo que juegas. Y el equipo mantuvo su nivel de generar y generar y generar y empujar al adversario para atrás. Entonces, obviamente el fútbol vive de errores. Los errores hoy nos penalizaron mucho. Pero yo, que estoy muy acostumbrado a los errores y no soy de los que piensan que el fútbol no tiene errores, porque tiene, como es obvio, es hecho por humanos. Creo que hoy llevamos un castigo pesado por no ganar este partido, pero bueno, hay que valorar también el trabajo de nuestro adversario, y que se defendió bien algunas veces, pero nosotros otra vez, cuando yo pensé que después del partido de Aguascalientes mejoraríamos la eficacia, hoy la eficacia nos dejó un poquito a desear, porque generamos contra un bloque cerrado y ya ganando, porque León venía aquí a jugar la vida y empieza a ganar cuando puede estar a perder 2-0. Pero bueno, esos son temas para corregirlos con los jugadores, pero repito, soy hoy por hoy, seguramente puede haber igual, más orgulloso que yo en cuanto técnico del Toluca, de este grupo y de esta afición, porque esta afición también juega y hoy jugó otra vez y no deja el equipo caer, sea con 10, sea con 11, sea lo que sea. Qué orgullo tan grande tengo de estar aquí y de liderar a estos jugadores. Y digo, estamos construyendo y estamos creciendo, mismo que a veces los resultados no se den. Por lo tanto, aquí estamos. Del arbitraje, esa ya es vieja, no hablo de árbitro. Siguiente pregunta, saludamos a Adriana Maldonado de ESPN. Adelante, Adriana. Gracias, no, Renato, por acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí hola, estoy. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. A mí me gustaría preguntarte en general qué sensación te deja, porque dices estoy orgulloso, pero tal vez en este momento
llegan en buen momento, para la redundancia, estos errores de cara al cierre de esta fase de grupos? Decías, León venía a jugarse la vida, pero te restan partidos ante Tigres y ante un América que también podrá venirse dentro de 8 días a jugarse la vida. ¿Llegan en buen momento estos errores de cara a ese cierre de fase regular y de cara a la liguilla para Toluca? Adriana, los errores siempre van a haber en el fútbol, solo que a veces eres más competente a equilibrar o a resolver esos errores, y otras veces el adversario termina por aprovechar los errores que tienes, pero es al revés, es igual también. Cuando hacemos goles también hay errores, y los goles la mayor parte de las veces aparecen por errores o técnicos o tácticos o individuales, lo que sea. Entonces es continuar a trabajar, continuar a dejar que los equipos no generen. Los equipos van generando de la misma forma que yo he dicho, o sea, ya saben, pero es así, en especial aquí en casa. Somos un equipo de proponer. Mira la diferencia: un equipo que está trabajado para ser grande, un equipo que está trabajado, y para mí ser grande es con el balón buscar el arco adversario de diferentes formas, con mucha gente, y intentando, obviamente, sin ser a la loca, mantener tu equilibrio. Cuando tú tienes esto en tu ADN y en tu trabajo diario, cuando estás con 10, con menos 1, no se nota eso, porque el equipo intenta hacer las mismas cosas. Mira a León, y esto no es una crítica a mi colega, pero León con 1 a más casi no nos generó nada, a no ser balones largos y centros y poco más. Son formas de ver el fútbol. Repito que no es una crítica a Eduardo, por amor de Dios, que es un súper entrenador, pero es nuestro trabajo diario, en esto queremos, para que nos pase exactamente este tipo de situaciones, que cuando nos quedemos con 10, también tengamos nuestra identidad. Y fue con 10 que hemos hecho el gol del empate. Y eso es muy importante de valorar, porque esta es nuestra identidad y esta es nuestro ADN. Ahora, hacerlo con mucha gente, ya repetí esto, hay que defender con menos, y obviamente los adversarios van a percibir esto y van a explotar esta situación, pero no hay cómo, porque si tú te pones constantemente con 4 atrás o con 5 atrás, esta afición después te exige, porque quiere buen juego, quiere ganar también, y te exige que ataques, que hagas esto, que hagas aquello, que entres por aquí, que entres por ahí, que hagas goles de una forma y de otra, y que propongas y que seas ofensivo. Y esa identidad la estamos construyendo, poco a poco, paso a paso, y vamos trabajando en la otra parte. Por lo tanto, los errores acontecen, y después se nos pasó Luan la lesión, después la expulsión, y el carácter, la personalidad, la entrega, el querer de los jugadores está ahí presente. Entonces no puedo decirles nada, no sé, repetir que tengo un orgullo enorme de ser su entrenador. Siguiente pregunta, saludamos a Víctor Valdés de Dame Bola. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, profe? Víctor, ¿cómo vas? Muy bien, aquí andamos. Bueno, no sé de qué otra manera plantear esta pregunta, pero a ver, en el primer tiempo hubo errores puntuales en la mitad de la cancha. Las contras las armaba León cuando los mediocampistas estaban desaparecidos. Con la pelota el Toluca no había organización. En el segundo tiempo se siguen armando las contras. El equipo León en el medio campo no bajan. Paulinho tiene que bajar a hacerle un patadón a Guardado y lo amonesta. La pregunta es si, con todo el respeto a su posición como entrenador, su primer cambio fue defensa por defensa. ¿No hubiera sido lo ideal ajustar primero en el medio campo? ¿Tenía 2 elementos en la banca para ello? Gracias. No estoy de acuerdo. Para nada. En ninguna parte de tu análisis estoy de acuerdo. Tengo mucha pena, con mucho respeto, pero no tengo esa interpretación del partido. Obvio que, como he dicho, cuando atacamos con muchos, generamos desequilibrios. Cuando nuestra marca ataque no funciona, ok. Ahora, cuando me dices que nuestro mediocampo no funcionó, Marcel fue de los mejores jugadores del equipo. ¿Cómo el mediocampo no funcionó? No entiendo. Que Paulinho baje para jugar, ¿sabes si era estratégico? No sabes. Porque hay que plantar juego cuando el equipo adversario te marca individual, mano a mano. Entonces, algunas veces Paulinho tiene que bajar para jugar y otras veces tiene que bajar para defender. Porque las dinámicas de nuestro equipo son
de que entre gente en diferentes espacios generados por gente que está en esos espacios. La dinámica de creación y ocupación de espacios. Tan simple cuanto esto. Entiendo tu pregunta. No quiero, obviamente, entrar en tu trabajo, pero también te quedaría bien, digo yo, decir, bueno, pero al final de todo esto el equipo generó 20 tiros al arco, ¿verdad? Y ahí tú equilibras un poco el análisis, porque tu análisis es esa, yo no estoy de acuerdo en gran parte, pero también tengo que decirte que por tu análisis parece que hemos sufrido 500 contraataques, y aquí en casa es normal, y creo que siempre estás aquí, y cuando ves, la mayor parte de las veces, cuando nos hacen mal es en contraataque. ¿Pero por qué? Por la identidad del equipo. Porque el equipo quiere marcar goles y quiere. Repito, hay que continuar a trabajar el equilibrio, marca ataque, pero no vamos a dejar de atacar de esta forma. ¿Y sabes por qué? Porque aquí encontramos líneas de 5 cerca del área, líneas de 6 cerca del área, 10 jugadores en 25 metros. ¿Cómo quieres hacer goles en esta realidad? Una, que quede claro, no es crítica a mis colegas, es que saben dónde vienen y saben cómo juega Toluca, entonces montan sus estrategias. Pero si Toluca no reacciona y no combate esto, el partido se queda 0-0. Porque ponemos 4 jugadores en el medio de 8, 9 o 10, o tiramos de lejos y hacemos un gol, entonces el partido se queda 0-0, porque ahí no hay contraataques, ahí estamos bien parados atrás. Hay que elegir lo que quieres. Yo voy por el camino, ¿sabes cuál es mi camino? En cuanto yo esté aquí en este equipo y en muchos otros, el camino es que cuando estamos con 10, ¿sabes lo que era fácil hacer? Cuando salió Bruno, ¿sabes lo que era fácil hacer? Cerrárselo. ¿Con quién? Con un central, ¿verdad? ¿Sabes quién jugó de central? Ese es mi ADN en cuanto a entrenador, porque la responsabilidad de este escudo que está aquí arriba me exige ganar partidos. Con 11, con 10, con 9, lo que sea, encontrar estrategias. Ah, Cádiz ha hecho un tiro de cabeza, sigue. Marcelo estaba de central. Ah, arriesgue. Y en el último minuto casi Juanpi se la centra bien, no sé lo que habría pasado. En cuanto yo esté, será así. ¿Ok? Siguiente pregunta se la vamos a Jesús García, de Vigo Sports. Gracias, ¿qué tal, profesor? Por aquí, se me da con mucho gusto. Muy bien, gracias. Y también preguntar al menos la perspectiva que se vivió de lo que fue esta acumulación explosiva de emociones. Hace referencia al partido contra Herediano y contra Chivas en los cuartos de final. No sé si así también lo perciben. Y mi pregunta es si también con este empate que pudo haber sido derrota puede venir más análisis y reflexión y sobre todo que de aquí pueda salir un mejor resultado en cuestión de trabajo de cara a lo que va a ser la liguilla. ¿Este empate le funcionó más de análisis? A ver, hay tres tipos de resultados. Ganas, pierdes o empatas. Lógico. ¿Cómo ganas, cómo pierdes y cómo empatas? Es otro tema. Hoy empatas con más de 20 tiros al arco, con un montón de oportunidades, que como te digo, a los 7 minutos podría estar 2-0. Este es el análisis que uno tiene que hacer. Después, ¿por qué en tan pocas oportunidades te hacen dos goles? Ahí ese es nuestro trabajo, ¿entiendes? Entonces, obviamente, a veces la valoración es por la parte negativa y vuestras preguntas van siempre por aquí. Cuando empatas o pierdes, las reflexiones que tenemos que hacer. Pero yo también las hago cuando ganamos. Cuando ganamos 5-0, he corregido los jugadores en algunas cosas, porque siempre hay reflexiones. ¿Por qué? Porque el entrenador tiene que preocuparse con el cómo. ¿Cómo ganas, cómo pierdes, cómo empatas? ¿Entiendes? ¿Cómo cerca o lejos estás de lo que trabajas toda la semana, de lo que pasas a los jugadores para que ellos lo pongan en la cancha? ¿Qué planteamiento de partido, qué plan de partido hay y qué lejos y qué cerca están los jugadores de? Pero después esto, hay una expulsión, hay el primer tiro del adversario es un gol, como por ejemplo Pumas. Cuando tienes un plan de partido y a los 20 segundos te hacen un gol, pues muchas cosas cambian y nosotros vamos preparándonos. Cuando yo llego a la banca al minuto 0, yo tengo un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Ya preparados, dentro de lo que la vida del juego es. Si estás, si empiezas ganando, si empiezas perdiendo, si estás con 10, si estás 11 contra 10, tengo planes en mi cabeza para que yo no pierda tiempo durante el partido a tomar decisiones. Estos son los planes que yo traigo de casa. Después el partido tiene una vida propia que tú tienes que analizarla durante y tomar decisiones en función de. Hoy yo sentí que tenía que arriesgar, sentí el equipo con mucha voluntad y yo decidí, no voy a ponerlo central. No fue por Ever, no fue por nada. Yo decidí, no, porque Marcel sabe lo que tiene que hacer en esa posición, me da salida de balón, genera una más cuando estamos atacando, dejamos de tener 10 y ponemos uno más atacando, arriesgando, sí, arriesgando, pero estaba perdiendo 2-1 porque no había que arriesgar. Fue que defender el 2-1, no es mi filosofía de ver el juego. Entonces, es por ahí que la vida del partido te dice, y es muy amenazante el adversario, no es para tomar esas decisiones. Cuando ganamos, perdemos o empatamos, yo siempre voy por las formas, yo siempre analizo, yo siempre hago correcciones. Gracias. Siguiente pregunta, vamos a Andrés Martínez Ochoa, de Grupo Asil, adelante Andrés. Hola, Andrés, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, preguntarle, ¿viene un cierre de torneo difícil? Viene primero la visita contra Tigres y después recibe la América en casa. También preguntarle más que nada el estado de Luan. Uh-huh.
asumo que fue por el pequeño golpe que hubo antes de que terminara el primer tiempo, también la reincorporación de Elinho en estas últimas instancias del torneo. ¿Cómo va a preparar el equipo teniendo, en este caso, a un central expulsado, a un central con posible lesión y con la reincorporación de uno de los fichajes pues, más inesperados de este torneo, diría yo, ¿no? Bueno, una cosa es cierta, con 11 vamos a entrar el miércoles, eso es seguro, y el sábado también. ¿Quién es o quién no es? No sé, el tema del lugar tenemos que ver. Si es un tema muscular, si es solamente el impacto del adversario. Entonces, no tengo aún información de eso, mañana entrenaremos y veremos cómo es su evolución. Pero ayer ver, de central, tenemos primeras, tenemos soluciones, Claudio Baeza puede hacerlo, entonces es, con 11 vamos a entrar seguro. El cierre de partido, de torneo, pues era así, ya sabíamos, con Tigres, con América, pero es lo que es. O sea, no hay aquí, en este tipo de partidos creo que no hay favoritos, son partidos de duelos fuertes, de grandes equipos, y como dices bien, América está creciendo, son así los grandes equipos, ya había quien daba América por muerto, obviamente que eso no pasa en los grandes equipos, pero nosotros aquí en casa somos muy fuertes, pero primero tenemos que ir a Tigres, perdón, a Monterrey jugar contra Tigres, es un partido obviamente muy difícil, se juega el segundo lugar ahí también. Entonces vamos tranquilamente a esperar el cierre del torneo, jugar estos dos partidos, ver en qué clasificación nos quedamos, qué adversario vamos a tener y preparar después lo que viene. Última pregunta se la vamos a Carlos Vázquez, del informante. Delante, Carlos. Por ejemplo, buenas noches. Carlos. Preguntarle sobre el desempeño de Felipe Pereira tras la lesión. Yo creo que el desempeño personal ha tenido un buen desempeño. Pudimos ver varias jugadas que cortan, una manera espectacular. ¿Qué opinión le merece el desempeño de Federico? Y si me permite hacerle rápidamente, ¿para el parón? El parón que se tiene por el play-in, ¿cuál es el play-in? Si usted ya tiene contemplado algún partido para no perder ritmo o lo va a ocupar para la recuperación de jugadores como ya lo dijo mi compañero. Gracias. Sí, Fede, hay jugadores y jugadores, hay biologías y biologías de cada uno. Cada uno es cada uno y tiene sus formas de unos. Vas a ver, mañana llegas al entrenamiento y ya sabemos quién lleva más tiempo a recuperar de un esfuerzo de 90 minutos, quién lleva menos. Eso es de cada uno. Fede tiene esa capacidad de recuperar rápido, tiene muchísimas calidades que después de una lesión o después de un paro, esas calidades aparecen y rápido él se incorpora en el equipo. Era un jugador ya de titular del otro torneo y hasta que se lesionó. Entonces, es un jugador con mucha calidad. Hoy tiene un error. Hablaré con él, ha hecho, como dices muy bien, muchas acciones muy buenas en el segundo gol de León, él sabe lo que voy a hablar con él, pero es un jugador súper importante de este equipo, es uno de los capitanes, recién renovó, lo que es una muy buena noticia para Toluca y para el entrenador de Toluca, entonces, pero es uno más de los que jugaron hoy y que juegan todos los partidos, y los que no juegan trabajan mucho para los que juegan tengan este nivel de exhibición y de competencia, yo valoro a todos, entonces, es un gran jugador, y eso lo dice todo. La otra pregunta era, qué bueno que vamos a parar estas semanas, qué bueno que nos va a permitir entrenar, que nos va a permitir recuperar jugadores que están con pequeños toques, vamos a ver cómo el niño va a poder regresar o no, pero qué bueno que tenemos tiempo ahora para bajar los niveles de esta semana de 3 partidos durísimos que vamos a tener, y vamos a trabajar preparando ya, sabiendo quién es el adversario, y vamos a tener esos días todos para preparar bien el partido, para recuperar jugadores, como yo he dicho, y sí, vamos a hacer 1 o 2 partidos amistosos, aún no está definido con quién, pero vamos a hacer 1 o 2 para que el equipo también no pierda ese ritmo competitivo, que nunca es igual a un partido de estos oficiales, pero es importante que lo hagan. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Posteriormente pasó al Mostar United y Sevilla, equipo con el que pondría final a su estancia en el viejo continente. Tuvo un paso por el Los Ángeles Galaxy, equipo con el que comenzó a destacar en el Major League Soccer. Javier realizó anotaciones importantes con la entidad de Los Ángeles, una lesión que tuvo por una carrera. Se ha especulado que Chivas puede ser el último club del delantero. Desde su llegada ha jugado 16 partidos, mismos en los que ha logrado aportar un gol y una asistencia. Ahora Sergio Díaz ha comentado cuándo puede ser la fecha del adiós para el canterano de Verde Valle. ¿Cuándo se retira Javier Chicharito Hernández? En ESPN, Sergio Díaz ha comentado que uno de los objetivos de Javier Chicharito Hernández es regresar a la selección mexicana, misma que ahora es dirigida por Javier Vasco Aguirre atravesando una nueva gestión. Una realidad es que en las últimas semanas se ha especulado que el amistoso entre México y Estados Unidos, que se celebrará en Guadalajara,
puede ser la fecha del regreso para el delantero de Verde Valle. Sergio ha mencionado que el objetivo de Javier es ser seleccionado en el Mundial de 2026 para México y ahí poner fin a su carrera en el fútbol a los 38 años de edad. Es importante mencionar que Mauricio May comentó que Guillermo Ochoa tiene el mismo objetivo que Javier Chicharito Hernández. Yo te voy a decir algo aquí. Javier Hernández Alcázar, mejor conocido como Chicharito, sueña con retirarse en el Mundial de 2026, comentó Deep en SportsCenter. Esa es información, no mi opinión, Memo Ochoa también. Es un sueño, no jugando, Memo sabe la edad que va a tener en 2026. El sueño es llegar a la Copa del Mundo, comentó Mauricio May en una conversación en SportsCenter. En las estadísticas, Chicharito tiene 109 partidos, 13 asistencias y 52 goles en su cuenta personal. Javier Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana en toda su historia. Sin embargo, esto no le ha valido para ser considerado por parte del equipo mexicano desde hace varios años, con lo que parece complicado que tenga un regreso en el ocaso de su carrera, aunque el ariete sueña con regresar y poner fin a su carrera. Por otro lado, Chicharito y Ochoa con el Mundial 2026 como objetivo para retirarse. Guillermo Ochoa y Javier Chicharito Hernández son dos elementos de la selección mexicana, mismos que han sido vitales para las aspiraciones del combinado nacional. Ambos elementos tienen como objetivo llegar al Mundial 2026 para poner fin a su carrera. Aquí te